Hola amigas y amigos de mi canal, bienvenidos una vez más. Bueno, acá les estoy mostrando una planta de achira de flor simple. Es una planta muy ornamental por sus hojas grandes que lucen en cualquier parte que uno las coloque. Yo acá las tengo que separar después que termine la floración. El principal enemigo de esta planta son los benditos caracoles que le van sacando a la hoja comiendo. He juntado casi una bolsa de caracoles porque estos señoritos andan a la noche y hacen bastante travesuras. Tengo que colocarles algún líquido, algún polvo. Me dijeron que cáscara de huevo seca molida no les permite acercar a las plantas. Bueno, es una planta donde hay que regarla en verano bastante, en invierno casi nada. Hay que ubicarla en un lugar soleado, que le afecte poco el viento y de las heladas en el invierno, pero generalmente en el invierno la planta se seca. Yo corto las ramas y dejo enterrado el bulbo. Me recomendaron que tengo que sacar el bulbo y guardarlo en un lugar seco, así que después que termine la floración eso lo voy a hacer y voy a tratar de ubicarlas a lo largo del paredón. Bueno, esto les quería mostrar. La flor es muy pequeña, pero igual es un rojo vermellón, muy bonito. Hay de muchos colores. Bueno, espero sus comentarios, espero que les haya gustado. Cualquier duda al respecto me lo hacen saber en los comentarios. Acuérdense, no se olviden de suscribirse, de tocar la campanita y de poner un like, me gusta. Gracias, gracias a todos y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao!